Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal les parece si les damos unos 2 minutillos a sus compañeros que faltan todavía que se conecten algunos? Sí, claro. Bueno, vamos a empezar la clase, señores. Tengan todos muy buenas noches, señores, señoras, señoritas, caballeros. Vamos a empezar la clase de este día. Y como siempre, pues algunas políticas que ustedes ya saben como alumnos que han estado en otro curso. Una de las políticas pues es estar puntual, tratar en lo mayor que sea posible de estar puntual. Y también pues que tienen que tener encendidas sus cámaras. Esas son las políticas del recibimiento de estos cursos. Voy a continuar pasando lista. Espero pues los que estén presentes que digan presente. Vamos a empezar. Adán Timoteo Gómez. Carlos Francisco Durán Cañas. Presente. Cindy Beatriz García Martínez. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. David Antonio Pérez Gómez. Edwin Alfredo Méndez Cartagena. Presente. Emerson Adonai Méndez Sánchez. Presente. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez de Castillo. Presente. Jennifer Michelle Stephanie. Presente. Otro. Jessica Arelí Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Presente. Yoamí Carolina Anzora.
José Ever Campos. José Manuel Rosales. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Luis Arturo Araujo. Presente. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. María Daisy de García. Presente. Mario Roberto Mejía. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Presente. Roxana Lisset Beltrán. Presente. Y Susana Carolina Juárez de Guerra. Presente. Muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase de este día para retroalimentar, pues les voy a recordar los temas que vamos a estar viendo, de los cuales el día de ayer vimos funciones independientes. Y este día vamos a ver el tema de referencias relativas y absolutas. El día de ayer quedó pendiente el tema del ejercicio que dejamos. Me gustaría saber si intentaron hacerlo algunos, si lograron hacerlo, si tuvieron algún problema. Buenas noches, licenciado. Intentamos, pero lo que sí observamos es que la fórmula, al parecer, estuve investigando y sí, se trata de las versiones de Microsoft. Entonces, eso es por eso que no nos aparece a la mayoría. Sí, la versión, esta función viene solamente en las versiones 3 y 5, pero igual, eso era para la primera solución. Vamos a compartir ahorita. Licenciado, yo lo logré hacer, pero es una función que hace lo mismo que la que usted hizo, solamente que esta se llama texto, solo texto. Es la es función correcto. Que se puede utilizar para hacer ese ejercicio. Excelente, sí. Sí, igual, yo estuve investigando, pues, y como lo ha dicho ahí Carlos Durán, ¿verdad? Correcto. Como lo dijo Carlos, pues en vez de la función valor a texto, se podía usar la versión texto, la función texto hace lo mismo, convierte un valor en texto, lo único que lleva un argumento más, ¿verdad? Que se le pone el tipo del formato de texto que va a formatear. Entonces, si gustas, Carlos, allí rápidamente nos muestras lo que tú... ¿Cómo resolviste el problema, el ejercicio? No tiene... En compartir pantalla sería, ¿verdad? Sí. Solamente que me parece que está inhabilitada la función. Inhabilitada la función, dice. Diré nuevamente que la acabo de habilitar. No sé si se mira ahí. Sí, ahí estamos. Sí, ok. Bueno, en este caso sería con esta la que yo utilicé, que es lo que se les mencionaba, que dice texto. En este caso, la celda B4 es la que contiene el nombre. Y el otro argumento, pues, es un cero para que lo convierta en cadena de texto. Se dice concatena con ampersand para ingresar la otra función, que es la que trae la celda B5. Donde están los
los apellidos, ¿verdad? Y tira el resultado. Correcto. En la otra solución es concatenar igual, ¿verdad? Ambas funciones de texto. Muy para bien. Para que realice el mismo resultado. Excelente. Y las otras, pues prácticamente es lo que usted nos explicó, ¿verdad? De hacer utilizar la función de extraer de largo y de izquierda para poder realizar el resultado del nombre. Correcto. Cambie ahí en la celda A1, cambie el nombre para que vean sus compañeros que funciona de esta manera dinámicamente. Ahí está, ¿verdad? Excelente. Ahí está. Muy bien. Esa es la idea. Al tener tres nombres funcionaría igual. ¿Cómo dice? Al tener dos apellidos y tres nombres, o tres apellidos y tres nombres, así como hacíamos la prueba ayer, funcionaría igual. Sí, tendría que funcionar porque estamos trabajando aquí con las posiciones, no estamos trabajando con posiciones fijas. Okay. Sí. Bueno, espero que hayan estudiado la hoja que compartí ayer, porque ahí está básicamente todo con las soluciones que pueden hacer. ¿Qué pueden hacer ustedes cuando se dé un caso de esto? Bueno, mantienen esa fórmula, función guardada, y de ahí ustedes solo la copian y hacen referencia a las celdas respectivas. Esa es la idea, que ustedes aprendan a usar multifunciones concatenadas, anidadas, ¿verdad? Para que se hagan para hacer las cosas más fáciles. Muy bien, felicidades, Carlos Durán. ¿Alguien más que intentó hacer el ejercicio? Yo la hice igual, pero la hice un poco diferente. Sí funciona. Funciona. Sí, solo hay un argumento, por así decirlo, que es un poco ambiguo, pero funciona. Funciona, sí. Miren, la idea principal de esto es, además de que funcione, que el ejercicio lo hayan podido hacer, la idea principal es que ustedes entiendan cómo se anidan las funciones, cómo pueden múltiples funciones estar anidadas en una sola celda y dar un resultado. Incluso pueden combinarse, ¿verdad? Funciones que devuelven un dato numérico o funciones de texto. La idea principal es esa, que ustedes entiendan cómo poder anidar funciones. Vamos a empezar la clase de este día. Como les dije, hoy vamos a trabajar con referencias relativas y referencias absolutas. Ok, entonces no sé si en cursos anteriores les dieron esto, pero aquí lo vamos a ver a profundidad. ¿Qué son las referencias relativas y referencias absolutas? Bueno, existen dos tipos de referencias: relativas absolutas, que son las más conocidas, y también algunos llaman mixtas cuando se combinan, ¿verdad? No es en sí que se combinen, sino que usted puede limitar a que sea relativa y absoluta. Entonces, las relativas son las que cambian cuando se copian de una celda a otra, es decir, que se copien relativamente los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Igual, ustedes ya en este nivel, pues tienen que saber que cuando ustedes hacen una fórmula y la copian ya sea a la izquierda o hacia abajo, él relativamente va poniendo las celdas correspondientes a la línea o columna donde usted está haciendo la operación. ¿Se entiende eso? Se entiende, ¿verdad? Es decir, yo no necesito decirle, mire, voy a copiar a la siguiente celda y tengo que ir a cambiarle las celdas con las que va a operar. No. Excel es muy inteligente y ya sabe, ¿verdad? Que si usted va a copiar hacia abajo, tiene que ir cambiando las filas, y si usted va a copiar hacia su derecha o hacia su izquierda, tiene que ir cambiando las columnas. Entonces, referencias relativas es precisamente a eso. Cuando automáticamente, cuando usted copia,
relativamente el resultado se da de acuerdo a la línea o columna donde usted está. Y vamos a hacer un ejemplo aquí sencillo. Por ejemplo, aquí vean, yo tengo este listadito, ¿verdad? Donde tengo una columna que se llama número, que es el correlativo de estos, de este listado de personas, y también tiene el área de a dónde pertenece. Entonces, yo le quiero decir que me haga una concatenación del número con el área, porque ese va a ser el carnet. Entonces ahí vamos a hacer un ejemplo. Esto sería una referencia relativa. Y a la vez combinando ahí pues las funciones que convierten a texto. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Voy a borrar esto que ya está copiado acá. Y si ustedes observan acá, lo que estoy haciendo yo es una fórmula donde le digo que utilicemos la función valor texto con la columna B7, la celda B7. La celda B7 es la esta que está acá, ¿verdad? Y como es un valor, es un número, pues yo le digo que me la convierta a texto. Y luego usamos el ampersand para concatenar. Le pongo un guión y luego pues le digo que lo sume con la celda F7, que es donde está el área. ¿Se entiende esa fórmula? Sencillo, ¿verdad? Entonces, la función de relleno, esta también ya tienen que ser ustedes expertos y saber cómo se usa esta función de relleno, que realmente es, en vez de que usted le dé control C, control B, usted nada más mejor, cuando se pone la crucita negra, le da hacia abajo y él solo va a copiar. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Y qué es esto? Bueno, aquí ha funcionado la referencia relativa. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en la celda él automáticamente puso, la siguiente celda, es decir, la siguiente fila y columna que iba, la siguiente fila y columna que iba a operar. ¿Se nota la diferencia? Ok, veamos. Aquí tenía B7 y F7. Y en la siguiente puso B8 y F8, es decir, el correlativo de la celda. Eso es una referencia relativa. Esto creo que ya todos lo dominamos, ¿verdad? Entonces, si yo sigo copiando, igual él me va a ir poniendo las celdas relativas a la fila y la columna que yo quiero operar. Entonces, si se fijan acá, con la función valor texto convertimos a texto la columna donde está el número y luego con ampersand lo unimos con la F7 que es el área. Entonces, el carnet es 1-venta01. Aquí no hay duda, ¿cierto? ¿Tiene alguien alguna duda? Igual lo podría usted hacer con la función concatenar, ¿verdad? Entonces, esto es sencillo. Veamos ahora igual acá, ¿verdad? Acá vean, aquí en comisión, ¿verdad? En comisión vamos a borrar esto. En comisión lo mismo, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer, mire, de acuerdo al salario base, le voy a decir yo, vamos a construir aquí una fórmula. De acuerdo a salario base, ¿cómo iniciamos una fórmula o función con el signo igual? Y le digo, bueno, de acuerdo al salario base, yo voy a dar una comisión del 2%. Entonces, es simple y sencillamente la columna donde está salario base
por 0.2. Ahí está, son $60 de comisión. Y aquí igual va a funcionar la referencia relativa. Vean. Automáticamente él fue poniendo la fila, la celda siguiente para hacer la operación. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto es sencillo, ¿verdad? Ahora vamos con otro ejemplo, donde aquí sí vamos a usar la referencia absoluta. ¿Qué son las referencias absolutas? Bueno, las referencias absolutas son cuando nosotros copiamos una celda que tiene una fórmula o función, y la copiamos hacia abajo o hacia la izquierda o hacia derecha, y queremos que determinada celda se mantenga sin cambiar, sin ir haciendo el cambio relativo a la línea o columna donde esté. Entonces, en otras palabras, que se mantenga constante ese valor que con el que nosotros vamos a operar. Eso es una referencia absoluta. Y vamos a hacer aquí un ejemplo. Mire, le vamos a decir acá. Mire, el salario total va a ser igual. El salario base más la comisión. ¿Ok? Pero en la, también como una prestación que tienen estas personas, se les da $30 para uso de celular, para telefonía móvil. Ah, ok, dice usted, entonces voy a hacer mi operación, que sería igual el salario base, que es la celda H7, más la comisión, que ya la calculé, y aquí sería más la celda, más $30, ¿verdad? Que es la que es la lo de telefonía móvil. Entonces aquí funcionó, miren. Aquí funcionó y lo que hace la referencia absoluta es que va cambiando las filas y el valor es de 30 del celular, ¿verdad? A todo se lo sumó. Y ahí está perfecto. Pero nosotros puede que esos $30 varíen, ¿verdad? Y puede que nos digan después, no, mire, fíjese que hoy ya no van a ser $30, sino que hoy, como ustedes usan más el teléfono, los datos, entonces les vamos a dar $40. Entonces usted tendría que venir a cambiar acá la fórmula. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer mejor es una referencia absoluta, que va a ser igual al salario base más la comisión más, yo he creado aquí una celda donde le pongo la telefonía, el valor de la telefonía móvil y se la pongo aquí. Entonces, ¿cómo construyo una referencia absoluta? Estando ahí en la fórmula sobre la celda, yo lo que hago es que le doy F4. Esta es una forma de hacerlo. Miren, F4 y absoluta. Y inmediatamente él le pone un signo de dólar antepuesto a la fila y a la columna de la celda donde yo estoy ubicado. Entonces, ahí le di F4 y automáticamente lo puso. Igual lo podría hacer yo manualmente, ¿verdad? Pero como les dije anteriormente también, usted puede dejar fijo la celda, pero también puede dejar fijo solo la columna de una celda, o también puede dejar fijo, o sea, constante, la fila de una celda. Entonces, si yo le voy dando F4 ahí, vean, me lo va cambiando, ¿va? Se lo pone solo a la fila, solo a la columna, se lo pone a todo. Entonces aquí lo vamos a dejar como una absoluta y le estoy diciendo que en esa operación la celda
J4 no va a ser relativa cuando yo la copie. Le doy enter. Y hacemos lo mismo, la copia hacia abajo. Entonces, ¿qué pasó? Podemos ver acá que la J4 se mantuvo, ¿verdad? Vean. Se mantuvo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho esto? Salario base más la comisión más la celda. Y le doy enter. Ah, en el primero sí lo hizo perfectamente. Pero cuando yo copio, me va a dar error porque él lo que va buscando es la celda siguiente, es decir, J4, J5, J6, y ahí ya no hay J6, lo que tiene es un texto. Entonces, para eso se usa la referencia absoluta. Vamos a dar otra vez. F4. Luego copio. Y aquí la facilidad es que si después me dicen, no, mire, ya no van a ser $30, hoy van a ser $45. Yo solo le voy a cambiar en una celda y automáticamente me va a cambiar todas las demás. Sencillo, ¿verdad? No hay duda. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Sí. Sí. Claro. Sí, pregunten. ¿Alguna duda? Si no, continuamos. Continuemos. Además también yo puedo crear una referencia absoluta con una celda nombrada. ¿Tienen claro qué es una celda nombrada? ¿Han visto en cursos anteriores una celda nombrada? ¿O asignarle un nombre a una celda? Sí, ya lo vimos. ¿Sí? Ok, explíquenos, compañera, qué es una celda nombrada o darle un valor o darle un nombre a una celda. Aparece el nombre de la celda donde estamos colocados. Entonces ahí usted puede escribir el nombre para hacer referencia, buscarlo por medio del nombre. Ok. Sería como utilizar una variable como en programación, asignar una variable. No, es asignarle un nombre a una celda. Vamos a ver la compañera que nos... Como damos nombre a una tabla. No, es a una celda o a un rango de celdas. Vamos a ver la compañera que nos ayudó, si nos puede compartir o explicarnos brevemente. Voy a ceder la pantalla. Fíjese que compartir no puedo porque estoy en el celular. Mi laptop ahorita están ocupándola. Ah, bueno. Está bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, retomando lo que dijo la compañera ahí. ¿Qué es nombrar una celda? Mire, es yo a esta celda, ¿verdad? Yo sé que ese valor es el de telefonía móvil, ¿verdad? Entonces, pero aquí es la J4. Entonces, para no estarme acordando qué es la J4 cuando ya vaya a hacer mi fórmula, yo a esta celda le puedo asignar un nombre, ¿verdad? Y se lo puedo hacer estando ubicado en la celda, en este panel que está acá, vean, cuadro de nombres, y yo le puedo poner un nombre. Valor móvil le voy a poner. ¿Ok? Entonces, ahora esta celda ya no se llama J4, sino que se llama valor móvil. Vean, si yo me ubico en esta celda, esta es la J2. ¿Ok? Si yo me ubico en esta, hoy es la J4, pero tiene un nombre asignado, una referencia asignada que se llama valor móvil. ¿Estamos? Yo le estoy dando un nombre a esta celda. También se lo puedo dar a un rango de celdas. ¿Cuál es la otra forma de asignar nombre a una celda? Vamos a deshacer lo que hicimos acá, suponiendo que no lo hice de esta manera. También lo puedo hacer
si yo me voy a la opción fórmulas y aquí hay una etiqueta que hay una opción que se llama administrar nombres. Ok. Y también en nombres definidos tenemos otras opciones. Entonces acá yo le puedo asignar nombre a esta celda, acá, asignar nombre. ¿Verdad? Y ahí me dice, ¿qué nombre le voy a poner? Bueno, pongámosle valor móvil, ¿verdad? Aceptar. Entonces ahora esta celda se llama valor móvil. Este es otro tema también que si no lo tienen claro, lo vamos a repasar porque en lo que viene vamos a trabajar mucho, mucho, mucho con nombres de celdas, nombres asignados a celdas o a rangos. Entonces, aquí ya repasamos cómo ponerle un nombre a una celda. El objetivo es explicarles que yo también, en una referencia absoluta, yo puedo operar, ¿verdad? ¿Cómo le pusimos? Valor móvil. Valor móvil. Miren, también me lo hizo, ¿verdad? Vamos a poner. Acá, aquí igual yo no necesito ponerle con los símbolos de dólar que no me cambie el contenido, porque automáticamente cuando yo copie, él ya sabe que valor móvil, el valor que tiene. Entonces, él solo va poniendo valor móvil. Vean. Valor móvil. Vean acá. Entonces, esa es otra manera de crear también operaciones con referencia absoluta. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Ok. Pero también existen las referencias mixtas. Mixtas le llaman cuando en usted a una celda no le pone totalmente la celda que mantenga su valor, sea constante el valor, sino que a usted le dice, mire, esta celda va a variar el valor de la columna o puede variar también el valor de la fila. Entonces, ¿cómo es en ese caso? Vamos a ver un ejemplo por acá. Okay. Vamos a verlo acá. Vean, una referencia mixta, por ejemplo, el ejemplo más claro donde ustedes pueden aplicarla es en haciendo, por ejemplo, una tabla de multiplicar, ¿verdad? Donde usted tiene que multiplicar, bueno, uno por uno tiene que darle uno, uno por dos tiene que darle dos, uno por tres tiene que darle tres. Y así sucesivamente, pero imagínense que esta tabla que tengo aquí sea grandísima. Entonces usted no puede ir haciendo esa operación, la podría hacer columna por columna o la podría hacer fila por fila, pero no. La idea es construir una fórmula, ¿verdad?, que le permita a usted poder crear la fórmula una sola vez y de ahí copiarla. Y si usted la copia hacia abajo, o la copia hacia la izquierda, hacia la derecha, el resultado va a ser el correcto. Entonces, vamos a ver cuál es la finalidad de esto. Vean, voy a borrar todos los valores acá. Entonces, lo que yo le voy a decir, mire, me dicen, hágame una operación de una tabla de multiplicar, ¿verdad? Donde las filas
y las columnas van a hacer la operación. Ah, perfecto, digo yo, y usted empieza a hacer su fórmula. 1 por 1 es 1, ¿verdad? Ahí estamos bien. Entonces, de ahí, usted dice, 2 por 1, 2. Perdón, aquí estamos mal, porque 1 por, ¿qué era? 1 por 1 es 1, 1 por 2, 2, y así empiezo ya a construir todas mis fórmulas en todas las celdas. Entonces, imagínese una tabla grande, esto sería una locura, ¿verdad? Entonces dice usted, ah, no, entonces voy a usar referencia absoluta. Le voy a poner 1 por 1 y le voy a poner referencia absoluta a estas celdas. Entonces le pone usted F4. Perdón. F4 para que ya no se mueva. Entonces ahí usted le está diciendo, mire, el valor de la celda M4 va a ser fijo. Entonces, si le damos acá. Perfecto, ¿verdad? Porque 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3. Ah, bueno, entonces hoy la voy a copiar hacia abajo. ¿Qué pasó? Aquí sí ya no pegó, ¿verdad? Si se fijan, aquí a la operación ya no es correcta. ¿Pero por qué? Porque la primera celda, que es la N4, sí empezó a variar. Y esa no queremos que varíe porque estamos multiplicando esta columna por esta fila. Entonces, igual si yo le doy acá, vean, ya el resultado ya no es el correcto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos viendo esto tan complicado? Posteriormente vamos a hacer un ejercicio donde usted va a ver el uso que se le da a esto. Igual yo le doy aquí, no, este resultado no es bueno, ¿verdad? Ah, dice usted, bueno, entonces no me funcionó esta fórmula. La borramos. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner a la primera celda, le voy a poner referencia absoluta por la columna. Y también le voy a poner referencia absoluta. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tampoco funcionó, ¿verdad? Tampoco funcionó. Vean, no es el resultado, porque ahí usted está diciendo que todo sea estático. Entonces, ¿cuál es la solución para que usted haga una tabla? ¿Verdad? Usted le tiene que decir, mire, manténgame estática la celda, la primera celda con la que voy a operar, pero no me varíe la columna. Y la otra celda no me varíe la fila. Entonces, ¿cómo es eso? Yo le voy a decir, vamos a borrar todo esto porque no, esto no funciona. Bien. Y voy a empezar a construir mi fórmula. Yo le voy a decir que la primera celda que estoy operando, perdón, le voy a decir que la primera celda que estoy operando, que es la M4, no quiero que me varíe la columna, que la columna es M. Entonces le doy F4, le vuelvo a dar F4, le vuelvo a dar F4. Ahí le estamos diciendo, vaya, mire, de la celda M4, cuando yo la copie, no quiero que me varíe la columna. Entonces, la columna M se va a mantener. Y esto lo voy a multiplicar la celda de arriba. En este caso, esa celda no quiero que me varíe la fila. Entonces, le doy F4, se la pone total,
aquí se le pone solo a la fila. Entonces aquí le estoy diciendo, N4 por N3, pero cuando yo copie esta celda, por favor, la columna M no me la vaya a variar y la fila 3 no me la vaya a variar. Esto ya sería una referencia mixta. Le damos ahí, ok, y vamos a ver si es cierto esto. Voy a copiar yo para acá. Funcionó, ¿verdad? Si se fijan, la fila 3 no varió. Ahí se mantiene. Ah, pero ¿y qué pasa si yo copio hacia abajo? Veamos. Funcionó. ¿Y aquí qué no varió? Aquí lo que no varió es la columna M, que es esta. Entonces, ahí viene usted, usted ya puede copiar ya sea para acá, o si usted quiere copia para acá. El objetivo es que hacia donde usted copie, usted no va a tener problema. Mira. ¿Qué pasó? Ok. Cinco por cinco es 25. Entonces, pero usted me puede decir, mire, ¿y qué pasa si yo hago más grande esa tabla? Ah, bueno, pongámosle 6. Pongámosle 7. Él ya sabe, ¿verdad? Mire, automáticamente lo va haciendo. Y si yo le pongo acá 6, ¿verdad? Entonces aquí, si tengo que operar hacia acá, pero ya no cambio la fórmula, ¿ven? También opero hacia abajo. Ya no cambio la forma. Entonces, ese es un ejemplo de referencia mixta. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Usted puede decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Ya vamos a ver en un ejercicio en qué es útil este tipo de operaciones. Hay otra, también este. Vale la pena mencionar, hay una forma en que usted puede, no sé si lo han visto, igual en curso anterior, intermedio, donde usted puede seguir el rastro, puede rastrear el valor de una fórmula, el valor de una celda. Entonces, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, acá, el salario total. Yo quiero saber, bueno, ¿y este valor de dónde viene? ¿Cuáles son las celdas? Si usted le da en la opción fórmulas, yo le puedo rastrear precedentes y rastrear dependientes. Si doy rastrear precedentes, ¿qué me hace? Miren, aquí me dice, mire, esta fórmula usted la ha construido con la celda J4, con la columna I, con la columna H. ¿Okay? Y quiero ver esta. Bueno, quiero ver cuáles son los dependientes. Bueno, solo la celda J, la columna J depende de este valor. ¿Okay? Y así usted puede ir rastrear precedentes o puede rastrear dependientes. Dependientes le dice que no porque no hay nada que dependa de esa celda. Pero si le damos a esta, sí, ¿verdad? Esta celda, la columna J depende de la celda donde estamos ubicados. Es una forma de que usted puede rastrear. Y de ahí, ¿cómo quito yo todas estas señales que he puesto? Bueno, por aquí también hay una opción que dice quitar flechas en fórmulas. En la opción, en el menú fórmulas, quitar flechas. Muy bien. ¿Ha quedado claro cómo es el uso de las referencias relativas y absolutas? ¿Estimados? Sí. ¿Está claro? Sí, está claro. Está claro. Ok, entonces, vean.
Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer una tablita como esta y usted va a poner en práctica lo de las referencias absolutas y relativas. Pero para eso yo les voy a dar un formato ahorita que va a ser este, ¿verdad? Entonces, acá voy a explicarlo. Voy a explicar en qué consiste el ejercicio para que ustedes pongan en práctica lo que hemos aprendido este día. Imagínense ustedes que esto es un cuadro grande, ¿verdad? Aquí los ejemplos son con matrices pequeñas, pero todos sabemos que ya en la realidad se trabajan con listados grandes. Entonces, yo tengo igual un listado de personas, ¿verdad? Donde tienen un salario base, pero a estas personas cada mes se les da una comisión, ¿verdad? Y esa comisión no es fija, por eso es que está en otra celda. En este caso yo le voy a decir, mire, a estas personas yo les voy a dar una comisión del 2% para el mes 1 en base a su salario. Y también un 15% en el mes 2 en base a su salario. Les voy a dar una comisión del 25% en el mes 3 en base a su salario. Además de eso, yo también les quiero dar un bono trimestral, ¿verdad? Entonces, ese bono trimestral se lo voy a dar en base al valor que yo ponga en esta celda. ¿Okay? Voy a tener otra celda aparte donde yo puedo ir variando el porcentaje de bono y él me tiene que operar toda la matriz de acuerdo a este valor. También, pues, yo le voy a dar $30 de telefonía móvil. Entonces, al final, el salario base más sus tres comisiones, más el bono trimestral, más el valor del móvil, van a conformar el valor total. ¿Ok? ¿Queda claro el ejercicio? Vamos a explicarlo, por supuesto, acá, ¿verdad? Pero porque por aras del tiempo, pues no podríamos hacer el ejercicio porque ustedes tienen que hacer una matricita así y luego ir operando. Pero usted va a usar referencia mixta. Una referencia absoluta y la referencia relativa, que es la que ya vimos, que eso es que usted solo opera la primera celda y relativamente en base a las celdas él le va a ir operando. Entonces, ¿está claro aquí lo que vamos a hacer? ¿Y qué dice el ejercicio? Mire, usted solo va a construir en base a la primera fila, en este caso en el primer salario, yo voy a ir construyendo mis fórmulas, ¿verdad? Y después solo las voy a copiar, porque este es el caso, imagínense que fuera un listado grandísimo. Entonces usted no va a ir haciendo cada columna una fórmula, copiarla hacia abajo o en cada fila una fórmula y después la va a copiar para abajo, hacia su derecha. No, ¿verdad? Eso sería muy tedioso. Entonces la idea es que hagamos una sola vez la fórmula y de ahí la copiamos. Le voy a compartir este archivo quizá para que podamos hacer la operación. Quizás les voy a
explicar las fórmulas. ¿Hay alguna duda, señores? ¿Se está entendiendo todo lo que estoy hablando? ¿Hay alguna pregunta? ¿Señores? Sí, en este caso, hola Lick, buenas noches. En este caso sí. Se podría utilizar también en, como ya tenemos celdas designadas, por ejemplo, para las comisiones, tanto como para el bono trimestre y tanto como para la telefonía móvil, pudiésemos ya, si van a ser fijas esas, no se van a mover, pudiéramos asignarles nombre y con eso ir llamando y ir haciendo las operaciones en cada uno de los mes 1, mes 2, mes 3. Correcto. Pero la idea es que usted haga la fórmula una sola vez, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Verdad? Por ejemplo, todos estos datos yo no los tengo, mire, porque todos estos datos, imagínense que usted no tiene todo esto, ¿verdad? Y tampoco tiene esto. Entonces, usted dice, ah, sí está. Bueno, yo tengo que hacer aquí una fórmula donde me pone el salario base por la comisión del mes, ¿verdad? Ese es para la primera comisión del mes 1. Está bien, miren, me salieron $60, ¿verdad? El 2% de 300 son $60. Perfecto, hoy solo la voy a copiar. Y aquí ya no me va a funcionar, ¿verdad? Porque aquí está actuando la función, la referencia relativa. Entonces aquí le digo, mire, multiplíquemelo por la celda I3, que es esta. Pero cuando yo la copié, le fue sumando a la celda I3, le puso I4, I5, etcétera, y ahí ya se desarmó. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted? Ah, mire, entonces tengo que dejar fija esa celda, la I3. ¿Sí? Ok, dice usted. Entonces voy a dejar, construyo la fórmula y la celda I3 le voy a poner referencia absoluta. Ahí está. Ok. Y hoy copio ya va. Y ahí sí me funcionó. Pero, ¿qué pasa si, imagínese que ese cálculo fuera para 12 meses? Ah, dice usted, entonces solo la copio hacia mi derecha. Ya no funcionó, ¿verdad? Si se fijan, $12 no es el 15% de 300. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces quiere decir, ya sea que yo la copie hacia mi derecha, o ya sea que yo la copie hacia abajo, me tiene que dar los valores exactos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que ya para el mes 2, yo tengo que decirle que la columna donde está el salario no me lo. La fila. Dicho de otra manera, la celda donde está el salario no me la tiene que variar, ¿verdad? Sino que solo me va a variar la comisión. Entonces, podríamos hacer lo mismo que hicimos aquí. Bien. Lo único que acá ya no sería la I3, sino que sería la. Ya no sería la columna I, sino que la columna J. Y le pongo referencia absoluta. Pero aquí tampoco me funcionó porque cuando hicimos la copia también me varió donde estaba el salario, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que cambiar también esto. Porque es la H. Y hoy sí.
Copiamos hacia abajo y hoy sí. Pero igual si copiamos a nuestra derecha, esto no va a funcionar, ¿verdad? Porque $9 no es el 25% de 300. Entonces, ¿se fijan cuál es la idea? O sea, yo tengo que construir una sola fórmula, así como allá en la tabla de multiplicar, que ya sea que yo la copie hacia abajo o ya lo copie hacia la derecha, me tiene que dar los valores de la comisión dependiendo del mes. Y lo mismo tiene que ser con el bono trimestral. Entonces, el bono trimestral, aquí igual, ¿verdad? Yo podría volver a construir la función. Yo le voy a decir, mire, va a ser igual al salario por la comisión. Y esta comisión le voy a poner referencia absoluta. Vale. Entonces aquí copio. Pero ¿se ha fijado cuántas veces hemos hecho esto? O sea, por cada columna hemos ido haciendo esa fórmula y luego copiándola. Si fueran 12, 24 meses, entonces a usted le llevaría aquí un mundo, ¿verdad? Ahora el bono trimestral. Bueno, el bono trimestre, ¿cómo lo va a construir usted? Igual, ¿verdad? Le voy a decir, mire, el bono trimestre va a ser el salario porcentaje del bono trimestre que me están diciendo. Entonces, por la celda E4. Y aquí le pongo referencia absoluta. Aquí sí va a funcionar, porque lo que le estoy diciendo es que esta celda no me la varíe cuando yo copie. Y ya sea que yo copie hacia mi izquierda, derecha, hacia abajo, le estoy diciendo que va a ser fija. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque aquí sí es fija. En las comisiones no, también varía la columna. Entonces acá yo copio hacia abajo. Y luego la de salario total, que es mucho más fácil, ¿verdad? Porque usted solo viene y opera todas, ¿verdad? Le dice que es el salario, más la primera comisión, más la segunda comisión, más la tercera comisión, más lo del móvil, ¿verdad? Que está acá en la celda M4. Entonces aquí le pongo la celda M4. Y a esta le voy a poner referencia absoluta porque esta no quiero que me varíe, porque va a ser fija. Ok. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Quiero ver aquí. Bueno, aquí tenemos un error, vean, porque si yo sumo todo esto, no me da 510, sino que me da 630. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos faltó? Aquí entonces es donde usted puede usar rastrear precedentes. ¿Bien? Entonces aquí le dice, mire, es que usted está, aquí está operando la celda donde está telefonía móvil, salario base, mes 1, mes 2, mes 3. Ah, el bono no lo pusimos, vean. La raya se va aquí, pero no está apuntando a la celda del bono. Ah, perfecto, dice usted. Entonces se me escapó. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, aquí también tengo que sumarle el bono más lo de telefonía. Hoy sí, ¿verdad? Y de ahí copia se va. Ok. ¿Cuál va a ser el reto entonces para que ustedes se distraigan esta semana? Es que yo les voy a pasar este cuadro. Entonces, se lo voy a dejar ahí ya lleno, pero el reto es que usted, en base a esta celda que está acá,
¿verdad? Usted va a construir una fórmula una sola vez. ¿Okay? Una sola vez. Y esta fórmula que usted construye, ya sea que la copiemos hacia la derecha o hacia abajo, nos va a funcionar. Si se fijaron aquí, yo la fui haciendo columna por columna, ¿verdad? Y de ahí la copié para abajo. Pero no, el reto es que usted en base a esta salario, o sea, en base a esta celda, porque media vez haga la primera acá, ya todo lo va a hacer de copia. En base a esto, usted va a construir, claro, y en base a la comisión, ¿verdad? Usted va a construir una fórmula que le permita copiarla hacia abajo o hacia su derecha sin modificar nada. Incluyendo la parte de bono trimestral y salario total. O sea, no, la arrastraríamos desde mes 1 hasta bono y salario total. No, aquí no, ¿verdad? Porque aquí aquí sí ya es sería un poquito más complicado. Sí. Bueno, igual. No, sería más fácil porque si yo le incluyo esto, pues se va a complicar más, pero aquí yo le estoy diciendo que solo las comisiones, porque el bono trimestre no varía, miren, está fijo acá. El problema es con las comisiones, porque aquí, si son más meses, aquí van a haber otros porcentajes. Ya este no, porque es fijo. Igual este, esto, aquí ya son fijos los valores porque usted solo va a operar. Aquí igual usted solo va a operar en base a una. El problema es en las comisiones, ¿verdad? Porque aquí cuando nosotros copiemos, va a variar. Entonces, es más fácil. Usted puede hacerlo en una. Aquí, aquí no puede incluir el bono trimestre, porque aquí todavía está calculando la comisión del mes. Aquí no puede incluir todavía el bono trimestre. Entonces, esa celda que usted va a construir va a ser nada más para el cálculo de comisiones, para todos los empleados hacia abajo y para todos los meses que usted tenga hacia su derecha. ¿Ok? Yo se lo voy a copiar así como lo hemos llenado ahorita, pero usted en base a esta, en base a la primera operación, aquí usted va a tener que construir esa fórmula mágica. Aquí se la voy a dejar copiar. A ver. Aquí. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta? Hemos aprendido este día que usted puede referencias absolutas y relativas, también existen mixtas, y referencias relativas es la que normalmente Excel hace cuando usted copia una celda relativamente en base a la columna y fila que él se encuentre, así opera. Las absolutas es cuando usted deja una celda constante, y las mixtas es cuando usted de una celda puede dejar constante, ya sea una fila o una columna. ¿Alguna duda, señores? Si no, paso a cargarles. Paso a cargarles entonces el archivo aquí en el chat para que ustedes lo puedan bajar. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos claros todos? ¿Estimados? Está claro. Todo claro. Perfecto. Ok, entonces voy a pasar ahorita a copiarles el archivo. Si tienen alguna pregunta, por favor, aclarémosla. Yo tengo una duda. Eso lo estaríamos, no sé si ya lo dejé o no escuché, ¿eso lo estaríamos enviando o lo veríamos hasta la siguiente clase? Usted, lo podemos ver la siguiente clase. Si ustedes me lo pueden enviar, lo envían. Hay una plataforma ahí, creo que a todos les han dado acceso.
Y no les voy a dejar mi correo donde ustedes pueden enviar, si no, ahí está la plataforma, creo que ya antes la han usado, donde pueden poner este progreso, lo que estamos haciendo. Ok, entonces, ejercicio, sugerencias. Y preguntas. Vaya, entonces, lo que quiero que les dejo ya este bastante encaminado el ejercicio, ¿sí? Entonces, solo es que lo analicen más despacio para que lo puedan hacer. Ya va lleno, pero todas esas fórmulas, las fórmulas de las comisiones son las que tiene usted que cambiar. Ahorita se las copio aquí. Veamos en el chat. Okay. Me avisan por favor cuando ya lo vean en el chat. Ya. ¿Lo tienen? ¿Sí, verdad? Bueno, entonces esto sería por este día. Espero que hayan aprendido, espero que haya sido de provecho la enseñanza de este día. Por favor, traten de hacer el ejercicio y en la próxima clase del lunes lo revisamos o aclaramos dudas. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, yo me conecté un poquito tarde, no sé si pasó lista. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? José Bercampos. ¿Cómo? Permítame. José Bercampos, Montesinos. José Bercampos, Montesinos. Ok, perfecto. Perfecto, señor Campos. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches.